están viendo uno de los recintos deportivos más importantes del mundo. La Caja Mágica. Aquí se celebra el Máster de Tenis de Madrid. Su pista central puede albergar a 12.400 espectadores. Ahora, imaginen que todos desaparecen. Es el número de personas que han desaparecido en España sin dejar rastro. Algunos llevan desaparecidos décadas. Hay casos en los que ha pasado tanto tiempo que se archivan. Pero de repente, el caso da un giro en la investigación. Se reabre con pistas determinantes. Como el caso que les va a contar mi compañera Mireia Llinares. Después de 11 años, hay una nueva prueba que podría resolverlo. Pido justicia para mi hija, Angeline. Esta es Angelines. Tenía dos hijos a los que adoraba. Se estaba separando. Había conocido a una persona que le había devuelto la ilusión. Había empezado a viajar. Estaba comenzando una nueva vida. Todo se truncó hace 11 años. Desapareció y desde entonces nadie sabe qué pasó con ella. Pero la Guardia Civil acaba de reabrir el caso y la familia ha aportado una nueva pista. Sus dos teléfonos móviles. Nunca se analizaron mensajes y llamadas borradas porque la tecnología de entonces no lo permitía. Ahora han conseguido descifrarlos y su contenido podría ser clave para esclarecer qué sucedió con Ángeles Zurera. ¿Cómo desapareció? ¿Hay algún culpable? Aguilar de la Frontera, Córdoba. Madrugada del 2 de marzo de 2008. Tras una tarde de compras con su nuera, se mete en la cama. Sus hijos han salido. Está sola en casa. Suena su móvil. Es su exmarido. Tras dos minutos, cuelga. Sale a la calle sin ropa de abrigo, sin gafas, sin bolso y sin dinero. Y desaparece. ¿Qué ocurrió en esa llamada? ¿Por qué salió a la calle como si fuera a volver a entrar en casa? Este hombre, su exmarido, fue la última persona que habló con ella. La única persona que fue investigada por la policía, aunque no consiguieron indicios claros contra él. Manuel, ¿por qué le imputa a la jueza? No, no ha dicho nada, dice que es secreto de su medio. ¿Qué sabe sobre el paradero de su exmujer? Mira, mira, está ahí, ¿eh? Es ese. Es ese, vamos. Hola. Buenas. Mire, estamos investigando la desaparición de su mujer, de Angelines. Queríamos saber si usted había tenido algo que ver. Es una pregunta un poco... ¿Sí? Hemos quedado con el agente que lleva más de 10 años buscando a Angelines. Sargento primero Juan Vera. ¿Qué tal? Encantado. Gracias por atendernos. Se ha convertido en una deuda pendiente. Está retirado, pero no dejará de buscarla, aunque ya no hay esperanza de encontrarla viva. Buscan un cuerpo. ¿Quién era Ángeles Zurera? Ángeles Zurera, una vecina del pueblo, como otra cualquiera. ¿Tenía hijos? Tenía dos hijos, Daniel y Manolín. Manolín el mayor y Daniel el más chico. ¿Estaba casada? Ella estaba casada con Manuel Reina Algaba, pero en el momento de la desaparición ya no estaba casada, ya estaba divorciada. ¿Fue un divorcio de mutuo acuerdo? Fue un divorcio llevado a cabo en el juzgado, yo no sé si de mutuo acuerdo o no. Yo lo que sí sé es que él no quería perder a Ángeles, pero claro, la vida que le estaba dando a Ángeles, pues fue lo que motivó que ella ya desistiera de seguir con él y optó por el divorcio. ¿A qué se refiere? Él tenía un amante. Aparte de que este hombre, pues, es un cocainómano, pues eso fue lo que le motivó a Ángeles a no seguir sufriendo y separarse de Manuel. Entonces se separa de Manuel y él no lo lleva bien. Nuestro recorrido por los lugares donde se buscó a Ángeles Zurera comienza en el punto donde desapareció. Vale, aquí nos vamos a parar un poquito. Vale. Su casa. Allí la dejó su nuera después de una tarde de compras.
es la última persona que la vio. ¿Qué hicisteis vosotros aquel día? Estuvimos comprando cosillas para Semana Santa, yo también me compré ropa y nos paramos a tomarnos algo. Y ya nos vinimos de vuelta para acá. ¿A qué hora volvisteis de Córdoba de comprar? Que era tarde. Cuando vinimos, no sé si eran las 12 menos 20. La 11 larga era, sí, era tarde. Sí, era tarde cuando llegamos. Ya la dejamos a ella aquí. ¿Parasteis aquí? ¿Llegasteis a entrar? Le dije que si quería que nos paráramos, me dijo que no, que nosotros que nos fuéramos, que no nos paráramos, que nosotros, que ella tenía unas películas que la iba a ver. Y la dejamos aquí y nosotros pues ya nos fuimos con el coche de Ángela. ¿Quién crees que es el responsable de la desaparición de Angelina? Uf. Ella, nos vamos a ir nosotros. ¿No queréis hablar del tema? ¿Por qué? No, es que no quiero hablar. ¿Y qué crees que le pasó? Que, bueno, alguien la que he tenido que quitar, está seguro. Porque ella irse no se ha ido. Ese alguien, ¿de quién piensas tú que él? Hombre, las papeletas indican... ¿Qué, quién? A que es Manuel. ¿Tú lo ves capaz de hacer algo así? Está ahí. ¿Está ahí? ¿Qué quiere decir? Es que lo ves tan tranquilo. Cree que su suegro, el exmarido de la desaparecida... ¿Lo ves capaz de matarla? No sé hasta qué extremo... ...podría ser el responsable. Bueno. Tengo que ir a trabajar, ¿vale? Todos los miembros de la familia se han alejado de él. Incluso sus propios hijos. Estando frente a la casa de Ángeles, aparece uno de ellos. No se habla con su padre. Asegura que ya no quiere saber nada de él. Casi todos los miembros de la familia creen que es el responsable de la desaparición de su madre. El día que desapareció, con su mujer dejó a su madre en casa y se marcharon en su coche. Es el camino que hicieron esa noche, ¿no? O sea, claro. Dejarla aquí. Claro. Irse por este camino con este coche. Con ese coche. Y él, Manuel Reina, ve bajar el coche y pensaba que era ella. Piensa que es ella que se va. Piensa que es ella que se va. Entonces, ¿cuándo le llama por teléfono? Según la investigación, se cruzaron con su padre y este pensó que era Angelines. Eran las 12 de la noche y es cuando la llamó y ella salió de casa y nunca más volvieron a verla. ¿Usted qué cree que pasó? Pues que la citó. Esa llamada es para citarla. Entonces él sube, ella sale y hasta ahí hemos llegado. Y ahí desaparece. Ahí desaparece. ¿Qué cree usted que hizo con ella? Supuestamente la ha hecho desaparecer. ¿Cómo? Eso no lo sé. ¿La ha hecho desaparecer quiere decir que la mató? No lo sé. No lo sé porque yo no puedo culpar a nadie sin tener pruebas. Pero si no se ha ido por su propio pie, ¿la tierra no se la ha tragado? No, la tierra no se traga a las personas. ¿Usted la ha interrogado alguna vez? Muchísimas veces. ¿Indicio de que ha sido él? Muchísimo. ¿Pruebas? Ninguna. El principal indicio de la policía es esa llamada del exmarido. La mujer salió de casa y nunca más se supo de ella. Pero hay otro elemento que hizo saltar las alarmas. En breve, sabrán de qué hablamos. Ángeles y su exmarido llevaban vidas separadas. Ella había conocido a otro hombre. Cuando desapareció, mientras todos la buscaban desesperadamente, en los medios de comunicación hablaba así de ella y su nueva pareja. Lo único que falta es los dos meses últimos que de Ángela es lo único que falta que cuente. Sí, sí, que lo cuente a ver dónde estaba, dónde iba, dónde venía. Cuando nos separamos, con todo su derecho, pues se hizo un amante, un novio, un no sé qué, por la televisión, en un canal, de donde sale solamente mensajes de pornografía. Se hace amigo de un nota de esto que se anuncia, una mujer que no sale en la vida del pueblo, que es agrícola, que no ha salido nunca a ningún sitio, se coge el AVE y se planta en Madrid a ver a un tío que no ha visto en toda su vida, ahora se coge y se pone a irse de hotel en hotel, pagando ella todos los gastos con su tarjeta. Yo creo que eso no es normal. Mientras hacía estas declaraciones, la investigación le apuntaba a él como principal sospechoso. Porque la noche de la desaparición llamó a Angelines y nunca más se supo de ella. ¿Para qué la llamó? ¿Llegó a reunirse con ella? Al día siguiente ya no acudió a trabajar y sus familiares empezaron a preocuparse porque no fallaba ni cuando estaba enferma. ¿En qué momento os dais cuenta de que ella no está? Pues que ella se llevó la llave del taller el viernes. Cuando llegó el lunes, llegó la profesora, vio que esto estaba cerrado. A las 7 de la mañana, pues empecé a llamarla y no lo cogía el teléfono. Daba la llamada, pero no lo cogía. Su sobrina fue allí a charlar de ella y empezó a llamar en la puerta y no la abría nadie. Entonces, ella le extrañó un montón. Ya me quedé como extraña. Ya fueron a llamar a su hermano, ya a buscarla y ya está. Y el lunes ya
es cuando ya empezamos a buscarla. ¿Tú crees que ella se fue por su propio pie? No, nunca se hubiera ido. Nunca. ¿Por qué? No. Y ella estaba ya como liberada, como que ahora es cuando iba a estar tranquila, iba a ser feliz con sus hijos y en su casa, libre. Eso sí lo decía ella mucho. Pero de irse, seguro no, más que seguro que no se iba. Y a partir de ese momento, todo el pueblo comienza a buscarla. El sospechoso, según los investigadores, empezó a mostrar comportamientos extraños. Esto hizo que se disparasen las alarmas y decidieron inspeccionar la nave de su empresa. Se dedica a los movimientos de tierras, trabajos de derribo y vaciado de alpechín. Un residuo líquido y negro que se genera en la molienda de la aceituna. Su compañía se encarga de verterlo en esta balsa donde también buscaron. Fue drenada por especialistas subacuáticos. La búsqueda se extendió hasta aquí, la Laguna Zóñar, una reserva natural de 32 hectáreas. Y la escombrera, de 4.000 metros cuadrados, donde la empresa del exmarido de la desaparecida suele descargar residuos. Vecinos y voluntarios ayudan a peinar esta localidad de 167 kilómetros combatidas. Los rastreos se hacían bajo la triste hipótesis de encontrar un cuerpo. Buscaron en alcantarillas y pozos. Y se sumaron a la búsqueda perros especializados en encontrar cadáveres. Los caninos se pusieron muy nerviosos en una de las batidas. Lo presenció el hermano de la mujer desaparecida. ¿Qué fue lo que descubrieron? ¿En cuántos sitios han buscado a su hermana? Bueno, han buscado en muchísimos sitios, desde pozos, a la red de alcantarillado, a vertederos, a sitios que nos han indicado vecinos que eran sospechosos. Hemos levantado viña, hemos pasado georradar por tres sitios. Es decir, a mi hermana siempre la hemos buscado desenterrando, debajo de agua. Yo al 100% estoy seguro de que la estamos buscando sin vida. Sin vida. Todo el mundo quería salir a buscar, todos menos uno. ¿Todos menos quién? Todos menos el exmarido de mi hermana, que se quedó viéndolo detrás del escaparate de un bar. No entiendo por qué. Igual que no entiendo por qué ha metido un escrito en el juzgado pidiendo que se cierre el caso. Él no quiere que se busque a la que fue la mujer de la madre de su hijo y la que fue su mujer durante muchos años. Tiene una empresa de movimientos de tierra con pala excavadora, retros, camiones y se conoce el campo ardillo. En diferentes autos de jueces y juezas que han pasado se habla de que puede haber habido un traslado de cadáver. Yo he presenciado cómo los perros detectores de cadáveres tres veces en el mismo sitio dieron positivo. ¿Dónde? Pues fue en un sitio donde su exmarido trabajó con la excavadora enterrando un depósito y en ese depósito enterrado los perros por tres veces seguidas con un intervalo de más de media hora dieron positivo en detección de muertos, de persona muerta, ¿no? Los autos, en la excavadora de él también se encontró olor a cadáver por los perros. Antonio, ¿tú tienes alguna hipótesis de lo que le pasó a tu hermana? En el sumario solamente hay una vía de investigación. Y con esa única vía de investigación se ha imputado al exmarido de mi hermana. No tenemos constancia de mi hermana desde una llamada de él, que 12 días antes de su desaparición le pegó. Que ha sido condenado en firme por maltrato, por violencia de género. La justicia que dice que miente, que sabe más de lo que dice y lo ha imputado porque tiene que ver en la desaparición de Ángeles Surera. Poco después, el exmarido de Ángeles fue detenido y condenado, pero no por la desaparición de su mujer, sino por agredirla. La condena fue de 6 meses de prisión. Hemos tenido acceso al parte médico de ella. Justo 13 días antes de desaparecer, tuvo que ser atendida en el hospital porque su exmarido le había roto la nariz. Según los investigadores, era uno de los indicios que podría haberle señalado como responsable de la desaparición, pero nunca consiguieron pruebas concluyentes para llevarlo a los tribunales. Sus propios hijos también creen que es culpable.
El hermano de Ángeles es la cara más visible de esta familia. Pero hay una persona que hace años que no sale. Vive solo en una casa enorme llena de recuerdos. Y mantiene intacta una habitación, por si su madre vuelve. Hola, Dani. Hola. ¿Qué tal? Muy buena. Soy Mireia. Encantado. Encantado. Adelante. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que viste a tu madre? 11 años. ¿Sigues viviendo en esta casa? Sí, sí. En la casa donde mi madre desapareció es la que yo sigo viviendo. No me he ido porque, aparte de que no tengo otro sitio, es la casa de mi madre y no tengo tampoco por qué irme. ¿Qué hiciste ese día? ¿Te acuerdas? No puedo decírtelo, pero vamos, con mi amigo es lo que estuve y porque yo no solía hacer otras cosas. Llegué, vi que mi madre no estaba y eso es lo que le extrañó a la Guardia Civil y a todo el mundo, que como que no ha hecho cuentas, pero como mi madre era una persona que se movía mucho y que lo mismo a que mi abuela se tiraba a mediodía y ya cuando amaneció llamando una prima hermana mía. Desde que se separó, Ángeles vivía sola con sus dos hijos. Tenían horarios distintos. Cuando la mujer desapareció, los niños no estaban en la casa. ¿Se llevó ropa de abrigo? No. Si es que lo más raro de todo es que mi madre tiene miopía, tenía ahí astigmatismo. Y vamos, que si salía el escalón, trompezaba con el escalón. Pero ella es que no se llevó nada. En la mesilla lo tenía todo. Se dejó todo. Su bolso con su dinero, su DNI, se dejó sus llaves. Vamos, todo. No cogió ropa. Porque una persona que se va o que quiera hacer algo, lo primero que te lleva, ¿no? Aunque sea tu dinero, tus llaves o tus gafas, simplemente para ver. Pero nada, estaba todo en la mesilla como si se fuera yo a la carrera o se la fueran llevado. ¿Cuántos teléfonos tenía? Dos. ¿Y por qué se compró otro móvil? Ahí ya no puedo yo entrar y decirte. Ella, el error que cometió es que con el móvil que tenía, todas las llamadas estaba llegando a mi padre, a su ex marido. Y sin saber, le estaba dando la información regalada. Ángeles utilizaba los dos móviles al mismo tiempo. Uno como número habitual y otro para hablar con su nueva pareja. Pero ambos los seguía pagando su exmarido, quien recibía las facturas detalladas de las llamadas. ¿Cómo era la relación entre tus padres? No era muy buena, pero mi madre, de buena, como dice el refrán, pasaba pa' tonta y hacía con ella lo que quería. Vamos, que la manejaba como si fuera un títere hasta estando separado. Todo controlador y todo con la obsesión y como diciendo, eras para mí o para nadie. ¿Tu padre por qué no vivía con vosotros? Mi padre porque, aparte de que estaba, no paraba con la bebida y temas de droga y eso, a mi madre se enteró que le estaba siendo infiel con otra mujer. ¿Cómo te sientes cuando ves algo así? Que él yo indignado me siento porque lo ve, iba con su nueva mujer por la calle, que la sacó de un prostíbulo, como si fuera con una reina cuando mi madre la trataba como una mierda. ¿Qué crees que pasó con tu madre? Yo creo... Es que no sé si decírtelo por si me puedo meter en problemas, pero yo creo que vinieron aquí a por ella y se la llevaron a la fuerza. Yo sé que mi madre ya con vida no va a aparecer después de 11 años y con todos los indicios que hay, pero Dios quiera que algún día aparezca, que por lo menos que descansemos todos y ser culpable que pague. Que para mí sí lo hay, por lo menos. La justicia no, pero para mí en mi mente yo tengo un nombre de quién ha sido, pero no puedo tampoco decir al aire. Yo creo que ha sido mi padre, vamos, y todos los indicios apuntan a él. Yo he trabajado con máquinas también de esas y yo sé que con una máquina nada, es lo mismo hacer un agujero de 10 metros aquí que un metro más para allá y tarda 10 minutos. Pero como en este país los indicios no valen para nada, sigue paseándose por la calle y riéndose. Yo hasta el día que me muera voy a seguir buscando. Si esto ya sé yo que lo voy a llevar de por vida hasta que mi madre aparezca. Pero no te rindes. Yo no me rindo, vamos, en la vida. Los hijos de Ángeles tienen claro que el culpable de la desaparición de su madre es su padre. Hace 6 años, la causa se archivó por falta de pruebas. Pero durante este tiempo han buscado más indicios y los han encontrado. La clave la tiene esta criminóloga contratada por la familia. Podría estar en los teléfonos móviles de Ángeles. Nunca analizaron los mensajes y llamadas borradas porque la tecnología no lo permitía. Además, se rompieron por el paso del tiempo. Han conseguido volver a encenderlos y acceder al contenido borrado. Es la prueba que han presentado ante la Guardia Civil para volver a reabrir la investigación. Bueno, Iciar, vamos a hacer como un resumen todos los indicios en el caso de Ángeles Turera. Vale, pues mira, aquí podemos observar
En la vivienda de Ángeles Zulera se encontraron unas gafas, unas lentillas, toda la ropa, es decir, ella no se llevó nada, se dejó todo. Y a continuación podemos ver las zonas donde se hicieron batidas y búsquedas, propiedades del exmarido, pozos, incluso una balsa de Alpechín que también se pudo, bueno, se rastreó y se miró. Y aquí podemos ver la excavadora en la cual dieron positivo los perros en la cuchara. Incluso podemos ver también la finca privada, donde también los perros dieron positivo en restos cadavéricos. Estas son las pruebas que se analizaron en la investigación. Ahora nos van a contar las que no. Entre ellas están los móviles de la desaparecida. Lo que no se analizó. Lo que no se realizó, que lo podemos observar aquí, son los dos móviles pertenecientes a Ángel Zulera, que no se llevó a cabo el análisis forense de los mismos. ¿Dónde se hallaron esos móviles? Uno de ellos se encontró en la cama de Ángel Zulera, lo encontró uno de los hijos cuando se dieron cuenta de su desaparición. Y el otro móvil, curiosamente, apareció a los pocos días. ¿Por qué? Es un hecho que desconocemos. Este móvil apareció en un cajón de la vivienda y en ese momento se rastreó toda la vivienda, se levantó todo, etcétera, y no se encontró. Y casualidad, pues apareció los próximos días. ¿Por el estado? ¿Por qué? ¿Cómo estaban? Los dos no se podían encender ni estaban rotos. Sí es verdad que en uno de ellos, en el que por casualidad se encontró más tarde, nosotros cuando recibimos estos móviles nos dimos cuenta que ese móvil aparentemente tiene como arena, como tierra metida en el interior del móvil. Como si ese móvil hubiera estado sumergido, hubiera estado enterrado en barro o en algún sitio húmedo durante un tiempo determinado. ¿Cuánto cuesta hacer un análisis así? Bueno, fue más o menos unos 500 euros aproximadamente. ¿Por qué no se hizo en su momento? Lo que yo quiero pensar es que fue por falta de medios técnicos, ¿no? ¿Qué información se ha podido obtener? Se ha enviado a una empresa especializada en este tipo de análisis forenses. Puede recuperar tanto llamadas borradas, como mensajes, como imágenes, grabaciones, etc. En uno de ellos se pudo recuperar menos información por el estado de los móviles y en otro pues se recuperó un poquito más de información. ¿Qué información se ha obtenido de esos móviles? Bueno, obviamente el contenido de la información no lo puedo desvelar. Eso ya son los responsables de la investigación, los que están trabajando con ese contenido. Han conseguido acceder a todo el contenido de los móviles. Y además, uno de ellos tenía arena. Quieren que se investigue su procedencia. Para que la Guardia Civil rastree estas nuevas pistas, deben presentarlas antes ante el juzgado para tener la orden del juez. Los agentes ya tienen en su poder los teléfonos móviles y han reabierto el caso. Aunque no han querido desvelar si la nueva pista está en los terminales o en alguna persona. Vamos. Manuel, mire, estamos investigando la desaparición de su mujer, de Angelines. Queríamos saber si usted había tenido algo que ver. Es una pregunta un poco... ¿Qué quería decir? ¿Que sí? Bueno, yo no tenía una cabeza. Usted no ha tenido una cabeza. Pero es que usted la maltrató. Sí, eso dice, la maltrató pues... Yo creo que era una reina. Eso preguntaba en el pueblo que había que preguntar. Pero hay una sentencia que sí, le condena a usted sí, por maltrato. Sí, que le dio una aguantada, pero que eso preguntarle a mi hijo. Sí, que le pegó usted. Usted preguntarle a mi hijo. Oye, ¿tu padre qué es así? No, yo se lo pregunto a usted. Vale, lo siento. Pero usted tuvo alguna responsabilidad en su desaparición. No nos quiere responder. Bueno, hemos visto cómo Manuel responde que reconoce que sí que la maltrató, que le pegó, según dice él, un guantazo, pero que no tiene nada que ver con su desaparición, a pesar de que todos los indicios apuntan a que él es el responsable. Los casos de los desaparecidos no se cierran hasta que aparece un cuerpo o la persona con vida. Pero, ¿es posible que una investigación se quede en punto muerto? Este chico se llama Paco Molina. Es un adolescente de Córdoba. Se le perdió la pista el 2 de julio de 2015. Tenía 16 años. Lo último que se sabe de él es que envió este audio. Que no me enfado, cosa bonita. Que ya está, que luego hablamos, ¿vale? Ya, un besito. Lo envió a las 12 de la noche y a partir de aquí se esfumó. Se han barajado cientos de hipótesis que han situado al joven fuera de España. Pero el caso ha dado un giro. Paco nunca salió del país y dos varones adultos podrían tener la clave de esta misteriosa desaparición.
¿Quiénes son esos hombres? Los investigadores han rastreado en su vida para dar con la clave de este caso. Dile cómo te llamas tú, a ver cómo te llamas. ¡Oba! ¡Como el casino! Estas imágenes nos las han cedido sus padres. Este es Paco con solo 3 años. ¡Ah, mira! ¡Uy, qué bonito! Juega en su cuarto con su hermano pequeño. Te va a dar un lunes. ¡Mamá! ¡Uy, qué beso más bonito me ha dado el pato! Proviene de una familia de clase media. Su madre es ama de casa y su padre empresario. José Luis, dale algo a tu hermano. Siempre han estado muy unidos. ¿Qué te ha dado el pato? Todos lo definen como un niño familiar, cariñoso, con inquietudes y planes de futuro. Quería estudiar la carrera militar y una de sus pasiones eran las motos. Justo antes de desaparecer, había pedido que le regalaran una. ¿Qué pasó para que este joven, aparentemente feliz y sin problemas, de repente se esfumara? Hacemos una reconstrucción del día de la desaparición. Paco sale de su casa a las 7 de la tarde. Le recoge un amigo y se dirigen a un parque ubicado a unos 15 minutos, donde han quedado con otro conocido. Sobre las 10 de la noche, llama a su padre para pedirle permiso para dormir en casa de un amigo. Accede. A las 12, abandonan el parque. Paco se va solo. Dice que se dirige a un bar que está a pocos metros. Supuestamente allí ha quedado con alguien. De camino manda el audio a su amiga. Que no me enfado, cosa bonita. Que ya está, que luego hablamos, ¿vale? Ya, un besito. Son las 12 horas 17 minutos. Nunca más se volverá a conectar a WhatsApp. Su móvil se apaga y su rastro se desvanece. La policía no ha podido rastrear el teléfono porque no se ha vuelto a encender. Sus padres desde hace 4 años llaman a su número a diario con la esperanza de que algún día conteste. Teléfono marcado no se encuentra disponible en este momento. Ellos están convencidos de que no ha desaparecido de forma voluntaria. Por favor, inténtelo de nuevo más tarde. Esa es la respuesta que llevamos escuchando casi 4 años. Y seguimos pagando la línea, por si algún día puede encenderlo, que yo no sé dónde está mi hijo. Si algún día se enciende, seguimos pagando la línea. ¿Cómo es Paco, Isidro? Pues Paco es un chico, bueno, con 16 años, la inquietud que la adolescencia y la edad conlleva, pero es un chico muy noble, con muchos sentimientos. Estaba en plenos cambios, en la adolescencia. Me contaba Rosa que días antes te pidió una moto. El día anterior me pidió una moto, si él tenía pensado ir desaparecer al día siguiente, irse donde sea. ¿Para qué voy a protestar yo si mañana no voy a estar aquí? Son cosas que yo creo que mi hijo esto no lo ha preparado ni muchísimo menos. Aquí se truncó algo esa noche. El martes concretamente de esa semana estuvo hablando con Rosa de que se iba a preparar por libre y después seguir estudiando bachiller y luego presentarse al ejército, que desde chico le gustaba. ¿Me podéis describir exactamente qué es lo que pasa ese jueves 2 de julio de 2015? A las 10:32 de la noche me manda un WhatsApp: papá, no, voy a dormir fuera. Cosa que es raro porque con 16 años nos pide permiso para dormir fuera. Y además tenemos que ver dónde duerme. Entonces lo llamé por teléfono. Digo: Paco, ¿dónde vas a dormir? Dice: en casa de estos amigos. Que se había quedado ya un par de veces más. Digo: bueno, no os acostéis tarde. Dice: no, papá, que no nos acostamos tarde. Nosotros lo vimos normal. A las 12 de la noche el amigo se va, porque estaban aquí en el parque, y dice: Paco, nos vamos a casa. Y dice: no, yo es que he quedado con un amigo en el centro. Y le pregunta que con qué amigo. Dice: tú no lo conoces. Y ahí se evapora mi hijo. O sea, se despiden ahí al lado, en la acera esa de enfrente, que está la comandancia de la Guardia Civil, y ya nadie sabe nada más. Estamos en el parque donde se le perdió la pista a su hijo. Desde entonces, han recibido llamadas y mensajes desde otros puntos del planeta, asegurando haberle visto. Incluso les han llegado a pedir falsos rescates. Todas las pistas, indicios, son bienvenidos, pero incluso hay gente que se ha aprovechado del sufrimiento de una familia y os han llegado a extorsionar y a engañar. ¿Qué es lo que pasó recientemente?
Pues la última fue desde Colombia. Me dicen que han tenido a mi hijo, que lo tienen, que o le pago, creo recordar que era 60.000 euros, o lo mataba. Además salían con pistolas y todo. Entonces enseguida lo puse en conocimiento de los investigadores y los investigadores tuvieron y nos dijeron que esto apuntaba todo a una extorsión pura y dura, ¿no? Estos son los mensajes que los han angustiado durante meses. Pedían un rescate por su hijo de 8.000 dólares. Si no pagaban, les amenazaban con imágenes como estas. Con una pistola advertían que podían pegar un tiro al joven. Tras varias investigaciones, la policía descubrió que era una estafa. Desde que desapareció su hijo en este parque de Córdoba, hay gente que asegura haberlo visto en Francia, Alemania, Portugal, Bélgica, Siria e Irak. Solo hay un testimonio al que le han dado credibilidad. Un conductor de autobuses que asegura que llevó a un joven con un aspecto parecido a Paco de Córdoba a Madrid. Los investigadores han seguido todas estas pistas, de momento sin éxito. El caso ha dado un giro inesperado. Es probable que Paco nunca saliera de Córdoba. El caso policialmente nunca se ha cerrado, pero ahora judicialmente se vuelve a abrir porque hay una nueva línea de investigación. Se están investigando a unas personas con las que Paco se empezaba a relacionar. Personas mucho más mayores que él. ¿Conocían a estas personas? Desconocemos quiénes son y desconocemos su identidad y lo que están investigando exactamente, que tampoco la policía nos dice nada. ¿Creen que esta nueva pista, esta nueva línea de investigación sobre ese entorno de mayor edad que Paco puede ser la clave para desentrañar el misterio de dónde está Paco? Por supuesto, estamos súper esperanzados. En 4 años es la primera vez que tenemos una línea de esta índole y pensamos que estamos más cerca que nunca de encontrar a Paco. Todo apunta a que se citó con unos amigos nuevos. Amigos mayores que él, con los que se veía desde hacía poco tiempo. ¿Quiénes son esas personas? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, María. Jesús Torrado, inspector. Soy María, desde el punto de mira. Encantada. ¿Dónde se ha buscado a Paco hasta el momento, inspector? Hemos rastreado las noticias en países del entorno europeo, Francia, Alemania, Bélgica, países del este como Ucrania, además de Oriente Próximo, incluso Sudamérica. ¿Creen que pudo haber salido de Córdoba en ese autobús? Yo creo que no podemos afirmarlo. A pesar de eso, se trabaja con la idea de que haya podido salir de Córdoba. En un primer momento se valoró que pudiera ser una desaparición voluntaria. Sí, Paco además ya había salido de su ciudad en más de una ocasión, había venido a Madrid particularmente pues para reunirse con gente que compartía pues, afinidades sociales, inquietudes políticas. Paco, cuando se despidió de sus amigos en el parque, dijo que había quedado en un bar con una persona. ¿A quién se referiría? A ese bar él nunca llega. No hemos podido confirmar ni asegurar que Paco llegase allí. Lo cierto es que el rastro se le pierde en ese último amigo con el que mantiene esta conversación. A partir de ahí, las noticias de Paco ya son todas supuestas, como datos objetivos, la conversación con la amiga y la cita con los amigos en el parque. ¿Con quién podría haber quedado Paco esa noche? Paco probablemente pudo quedar con una persona mayor que él, bastante mayor que él, que pertenece a su círculo en Córdoba. Lo cierto es que actualmente las investigaciones pues, han vuelto a ese entorno más cercano en sus primeros momentos y el ambiente más próximo a él. ¿Quiénes son esas nuevas personas investigadas del entorno de Paco? Paco tiene un entorno por sus afinidades políticas y quizá estas personas pues deban guardar un sigilo, no han podido aportar esta información en un momento dado, pero tengan la clave de qué pasó con Paco. Vamos a seguir el rastro de esas misteriosas amistades que tenía Paco. Pero, ¿a qué se refiere la policía cuando asegura que el joven tenía inquietudes políticas? En nuestra investigación necesitamos seguir los pasos del joven. Son clave. Los amigos que lo vieron por última vez antes de desaparecer. El bar donde supuestamente se dirigía cuando se despidió de ellos. Y del conocido con quien dijo haber quedado. Este programa ha localizado a una de las personas que estuvo con él antes de desaparecer. Su amigo Vladi.
hemos conseguido que por primera vez, después de 4 años, conceda una entrevista. ¿Por qué ahora? ¿Sabe algo de su amigo? Nos citamos en un bar. El amigo del desaparecido parece nervioso. Vladi, buenas noches. Tú eres la última persona que estuvo con Paco Molina. Es correcto. ¿Lo notaste inquieto, más nervioso de lo normal? Que va, estaba normal. Y yo en ese momento no caí, pero luego he ido pensando y... Hombre, miró el móvil así más de lo normal. ¿A qué hora te dice que se va? Pues sobre las 12 menos algo. Porque yo en ese momento tenía 15 años, él tenía... Iba a cumplir 16 de octubre y entonces nos recogíamos pronto. ¿Y qué te dijo? Me dijo, me voy a tomarme algo con un amigo en el centro. Y le pregunté yo, ¿con quién has quedado? Me dice, no, no lo conoces. ¿No te parece raro que te dijera a ti, su mejor amigo, que se iba con alguien que tú no conocías? Yo por eso le pregunté, le dije, ¿con quién va? Y no lo conoce. Digo, pues, si no lo conoceré, será alguien de su clase. Yo conozco a la gente con la que se junta, pero a lo mejor con alguien de su clase, pues yo estudié en otro instituto. ¿Tú lo viste irse? Y en teoría se iba a un bar del centro. Sí. Luego preguntamos al día siguiente en ese bar y en ese bar no apareció. Yo ese día no le eché cuenta, pero ese día como que me apretó la mano más de la cuenta y como que se me quedó mirando, no le di importancia. Pero luego, a los días, yo eso lo pensé y dije... como que me quería decir algo, pero que... Yo creo que si me hubiese quedado un momento más, hubiese dicho algo. Él llamó al padre y le dijo que se iba a dormir a casa de un amigo. Sí, pero eso a nosotros no lo dijo. Es más, cuando llamó al padre, se apartó de nosotros. ¿Tú qué crees que pudo haber pasado? ¿Tú lo conocías bien? Yo creo que... Él iba mucho a Madrid. Yo creo que... No sé, a lo mejor le habrán invitado, oye, vente conmigo a Madrid y tal, y ahí le haya podido pasar algo. ¿A qué iba él a Madrid? Pues había una chica que le gustaba de Madrid y iba a verla, por eso. Paco estaba conociendo a una chica de Madrid. Sus padres aseguran que sí viajó a la capital en una ocasión. Hemos contactado con la joven. Nos cuenta que ya no tenían relación y que en el momento de la desaparición estaba de vacaciones con su familia en Nueva York. El caso se ha vuelto a reabrir judicialmente, policialmente nunca se ha cerrado y todo apunta a que Paco se empezaba a juntar con personas bastante más mayores que él. ¿A ti te consta que se juntara con estas personas? Yo me juntaba con él y la gente así de nuestra edad. Yo con gente mayor no me juntaba. Mi madre me dijo que un día lo vio con un hombre de unos 30 años o así. Pero no sé. ¿Sabes quiénes son estas personas? Luego, a raíz de la desaparición, me he enterado de quiénes son y eso, pero que no los conocía de antes. ¿Crees que detrás de estas personas puede estar la clave que descifre el enigma de la desaparición de Paco? Yo creo que es probable, porque a él desapareció y no llevaba nada encima, ni dinero, ni mochila, ni nada. Alguien ha tenido que ayudar. Yo he pensado que esa noche ha tenido que dormir en casa de alguien que la haya, y ese alguien que ha dormido en su casa sabe algo. ¿Tú crees que aquí, en el círculo más íntimo, en Córdoba, hay gente que sabe más de lo que cuentan? Es que yo no estoy en la mente de las personas, entonces no lo sé. Yo creo que hay gente que debe saber algo, está claro. Nadie se va sin decir nada a nadie. Y de esa forma. Vladi, la última persona que estuvo con Paco y su mejor amigo. Muchas gracias por atender en el punto de mira y contarnos lo que sabes. A ti por investigar acerca de él. Gracias, perdón. ¿Por qué Paco ocultaba sus nuevas amistades a sus amigos de siempre? ¿Qué hacía relacionándose con personas mucho mayores que él? Vamos al bar donde el joven dijo dirigirse cuando se despidió de Vladi. Nunca llegó al local, pero aquí había quedado con una persona que podría saber más sobre su desaparición. Estamos llegando a una zona de bares en la que Paco quedaba con sus nuevas amistades. Hay además un bar en concreto en el que él, la noche que desaparece, le dice a un amigo que ha quedado aquí con otra persona que él no conoce. Nada más llegar, nos damos cuenta de un detalle importante. Esta zona de bares es el territorio de celebración y reuniones de los ultras del Córdoba Club de Fútbol. El círculo en el que se movía el desaparecido. El bar ya no existe, pero nos acercamos a otro local que sabemos que Paco también solía frecuentar. Y este es el bar El Puerto que Paco frecuentaba con estos nuevos amigos, con personas más mayores.
María José, encargada del bar El Puerto, en el centro de Córdoba. Aquí solía venir Paco, ¿verdad? Bastante. Además, había una charpa, un grupito muy salado de niños que iban mucho al fútbol, que animaban mucho al Córdoba. Venían, nos saludaban. Pues siempre hemos sido muy aférrimos al tema de, hombre, de apoyar al Córdoba y de apoyar un poquito la ciudad y tal. El día que desaparece le hice un amigo que ha quedado con otra persona que no conoce justo en el bar que está en el fondo. ¿Tú ese día, el 2 de julio, recuerdas haberlo visto? Yo recuerdo haberlo visto o fue la noche de antes o la tarde de antes. Había estado hace poco, además que ya te digo que como era constante las visitas, sobre todo el tema del fin de semana, desde el jueves, viernes, sábado, la preparación de los partidos, de que iban a quedar y tal. Parece ser que Paco empezaba a tener nuevas amistades, gente más mayor que él. ¿Aquí se le veía juntarse con gente más mayor? Vamos, más mayor. Él tenía 15, 16 y los chavales el más mayor tenía 20, 18, 20. Además, con unos intereses políticos todos similares, inquietudes. Sí. Vamos, sí, todos tiramos aquí un poquito más al tema de la derecha, pero dentro de lo que cabe siempre sin problemas y sin movida. Y Paco siempre ha estado muy quitado del tema ultra. ¿Hay algunos de esos chavales que se juntaban con él en aquel momento que a día de hoy estén en la cárcel por altercados? Ah, sí, pero por mala suerte. Por el tema simplemente de la ideología los tacharon mucho. Se refiere a esta agresión racista de ultras de extrema derecha. Tres jóvenes del posible entorno de Paco fueron condenados a 3 años y 6 meses de prisión por agredir a un joven israelí durante una manifestación estudiantil. Le dieron puñetazos en la cara y le azotaron con un palo. ¿Podrían estos grupos radicales tener algo que ver con la desaparición de Paco? ¿Qué hacía un joven que describen como pacífico con personas con antecedentes por violencia? Localizar a alguno de ellos ha sido imposible, pero sí hemos conseguido dar con una de esas amistades que parecía estar ocultando a sus amigos de siempre. Un hombre 35 años mayor que él, el perfil que investiga la policía, con inquietudes muy parecidas a las de Paco, antiguo miembro del ejército. El joven desaparecido quería estudiar una carrera militar. Por primera vez concede una entrevista. Pero, ¿sabe algo de lo que ha podido pasar con Paco? ¿Es este uno de los hombres que busca ahora la policía? José María, antes de empezar quería darle las gracias por acceder a esta entrevista. Consideramos que es un testimonio muy importante lo que usted nos puede contar, así que de verdad, gracias. De nada. ¿De qué conoce usted a Paco Molina? Pues Paco Molina lo conozco en primer lugar porque es un chico del barrio. Yo no soy de Madrid, yo soy de Madrid, pero yo ya llevo tiempo viviendo en Córdoba. Pero en los últimos años, concretamente en el último año, ustedes dos personalmente tienen más trato que antes. Había más trato porque Paco es que era un chaval, es un chaval que yo le veía un poco, para la edad que tenía, no sé, una compostura y un protocolo fuera de lo normal. Las conversaciones de Paco no eran conversaciones cualquiera para chicos de esa edad. Él tenía una mira mucho más hacia adelante y luego hablaba poco. Yo creo que más bien escuchaba, más que hablar. ¿Qué une a un chaval de 16 años con un señor de 50 y pico? Sí, cierto, podía ser perfectamente su padre. ¿Qué puedo decir? De modo que Paco viese en mí, porque le podía traer. Con 16 años me fui al ejército y Paco quería ser militar. Exacto. Esas cosas le gustan, porque muchas de las conversaciones que manteníamos era acerca de mi milicia con 16 años. José María, el año que Paco desaparece, es verdad que Paco está haciendo nuevas amistades. ¿Quiénes son estos nuevos amigos de Paco? Sí, cierto, es verdad. Eso también me llegué a enterar y tal. Yo creo que son porque Paco le dio por ir al fútbol. Se empezó a juntar con los ultras del Córdoba. Sí, él me decía que este fin de semana había quedado con unos amigos para ir a ver al Córdoba y tal, que se había hecho unas buenas amistades con esos amigos. ¿Judicialmente sabe que se ha reabierto el caso? Sí, me enteré hace poco, precisamente por ustedes, la televisión y la prensa. La policía tiene una nueva línea de investigación abierta, concretamente se investigan dos varones mayores, de clase media, que podrían
desentrañar el misterio de dónde está Paco. Usted, José María, cumple ese perfil. Sí, lo sé, porque a mí la policía me ha llamado María varias veces y ha visto... En aquella época no había WhatsApp, había SMS. ¿Le han interrogado? Sí, sí, sí. Me han llamado varias veces. La policía me ha llamado desde el primero que se hizo cargo hasta el que lo lleva actualmente. ¿Usted cree que le han estado investigando de cerca? Sí, de cerca no lo sé. ¿Podría tener el teléfono pinchado? Sí, sí, yo estoy seguro que si no me han pinchado el teléfono es un milagro, porque deberían de haberlo hecho. ¿Por qué deberían de haberse hombre, pinchado? Hombre, porque la línea que enfoca la policía, que no es la que yo creo, Paco parece ser que se fue voluntariamente. Voluntariamente no se fue. La otra que enfoca, que se la han podido llevar, que ahora es cuando yo ya empiezo a creérmelo que se la han llevado en contra de su voluntad. ¿Sabe usted algo más? La verdad no lo sé. Si lo supiera, al primero que se lo diría sería a sus padres, no sería la policía. Sería a sus padres para que sus padres, la información que yo le proporcione, ellos verán el buen o mal uso que pueden hacer de ello. José María Laguna, muchas gracias. Ya. Gracias. A ustedes. El amigo está convencido de que la policía lo ha investigado y que Paco no se fue por su propio pie. Para los agentes, la clave para encontrar a Paco está aquí. Aunque para sus padres, su hijo sí cogió el autobús dirección Madrid. ¿Pensáis que pudo llegar a coger un autobús? Sí, yo estoy en un 99,9%. El chico que se vio en el autobús era Paco. Y pensamos que a lo mejor le ofrecieron algo y se ha metido en algún entorno, en algo de que no se puede poner en contacto con nosotros. Él salió con 4 euros, estuvieron aquí tomándose una Coca-Cola y unas patatas y se le acabarían los 4 euros. Entonces, ¿con qué dinero coge el autobús? La realidad es que es muy raro que Paco no se ponga en contacto con nosotros. Eso es impensable en Paco. ¿Qué piensas, Rosa? Una madre siempre tiene un sexto sentido. Que mi hijo no es así. Algo ha pasado. ¿Creéis que hay gente de Córdoba, conocidos de Paco, que callan información, que saben más de lo que dicen saber? Hombre, aquí alguien tiene que saber algo. Alguien sabe algo y te lleva callado 4 años, eso seguro. ¿Te gustaría mandarle algún mensaje a tu hijo? Que sepa de que su casa es esta, que lo estamos esperando siempre, que no voy a preguntar ni dónde ha estado y que lo necesitamos, que no sabemos vivir sin él. Isidro y Rosa, esperamos poner nuestro granito de arena para que Paco pueda volver a casa. Muchas gracias. Muchas gracias. Esta es la última imagen distribuida de Paco Molina. Es una foto de cómo sería actualmente. El pasado verano cumplió 20 años. Recuerden que lleva 4 años desaparecido. Otras familias viven con esta angustia mucho más tiempo. Eso es lo que ha pasado con esta niña, Maddy McCann. Desapareció durante unas vacaciones familiares en Portugal hace 12 años. Tras años de investigación, el caso ha dado un giro inesperado. La policía investiga si un pedrasta alemán se la pudo llevar. Según la prensa británica, es este hombre. Un depredador sexual condenado en Alemania por abusar de unos 40 niños y por asesinar a otros 3. Maddy McCann sería otra víctima. Recuerden que la niña dormía en este aparta-hotel la noche del 3 de mayo de 2007, junto a sus 2 hermanos mellizos. Sus padres cenaban en un restaurante situado a menos de 100 metros dentro del complejo hotelero. Entre las 9 y las 10 de la noche, la madre de Maddy se da cuenta de que no está en la habitación. Jerry and I would just like to express our sincere gratitude and thanks to everybody, but particularly the local community here who have offered so much support. I couldn't have asked for more. I just want to say thank you. ¿Está el pedrasta condenado en Alemania detrás de la desaparición de Madeleine McCann? Estamos ante el giro más importante del caso Maddy. Arrancamos viajando al origen, Portugal. Tenemos 2 citas. Gonzalo Amaral, encantada, soy Verónica, de 4, el programa En el punto de mira. La primera con este hombre. Es el comisario portugués que lideró la investigación sobre la desaparición. Hola, Elisenda. Hola. ¿Qué tal? Soy Verónica. De 4. Va a pasar. Gracias.
la segunda con esta mujer. Es la investigadora de la agencia de detectives española contratada por el matrimonio McCann para buscar a Maddie. La primera pregunta, aunque parezca obvia, es obligatoria. ¿Quién se llevó a Madeleine? Si lo supiera, ya estaría el caso resuelto. Lo normal en un caso de secuestro que se organiza es que hay uno que lo encarga, otro que lo organiza y otro que lo ejecuta. En esos pasos, el ejecutor puede deshacerse de la niña, puede venderla. Si la niña fue vendida o secuestrada con este destino, pues es posible que esté viva. Lo que pasa, lo que hay que pensar es que si sería preferible que estuviera muerta. ¿Dónde está Madeleine McCann? Muerta. ¿Muerta? Muerta. No hay registro de una niña con aquella edad ter más tarde aparecido viva. Si ella ha aparecido viva, es un milagro. El comisario es tajante. A pesar de la nueva línea de investigación, la niña está muerta. Para llegar a esta conclusión, este hombre investigó tres vías. La primera, Maddie pudo ser secuestrada por una persona u organización que quería dinero a cambio. Esta línea contaba con una pista. Minutos antes de que Maddie desapareciera, una amiga del matrimonio McCann vio a un hombre con un niño en brazos. Ese hombre caminaba cerca del apartamento donde dormía Madeleine. Si te llegaba una pista que apuntaba a que, por ejemplo, podía haber estado secuestrada con fines de extorsionar a los McCann por X razones, pues también se investigaba. Esta teoría se descartó pronto. Con el paso de los meses, nadie pidió un rescate. Todas las llamadas que recibieron los investigadores fueron descartadas. La segunda línea dio un vuelco al caso. Los responsables eran los padres. La policía detectó contradicciones en sus declaraciones. El comisario estaba convencido de que eran ellos. ¿Lo sigue creyendo a pesar del giro que acaba de dar el caso? ¿Qué es lo que usted cree? ¿Qué pasó? Pienso que hay que abordar mejor la línea de investigación de la posible responsabilidad, eventual responsabilidad de los padres en el desaparecimiento. Y si estamos frente a un accidente doméstico, de la niña ter acordado, ter caído, ter habido un exceso de calpol, eso tercia que averiguar. El señor Amaral sigue insistiendo 12 años después en el convencimiento de que tanto Gary como Kate McCann tuvieron algo que ver en la desaparición de su hija. Fueron ellos, pero muy bien que nos explique cómo lo hicieron, dónde escondieron el cadáver, cómo se movían, si no tenían coche, cómo se movieron. No hay ninguna explicación plausible a su teoría. No creo que fueran los padres, que es distinto a decir que los padres no explicaron todo lo que tenían que explicar o todo lo que sabían. Y yo creo que es el único caso con el que me he encontrado a lo largo de mi carrera profesional en el que la madre, todo el periodo que dura la investigación, nunca ha llamado ni a la empresa ni a mí. Yo soy madre y es incomprensible desde la perspectiva de madre. ¿Cuáles fueron, señor Amaral, las primeras contradicciones que usted encontró? Son varias incongruencias. La forma como los niños estaban durmiendo. Se sabe que daban los niños un antihistamínico llamado Calpol y todos ellos se quedaban durmiendo. ¿Se pudo demostrar que aquella noche los padres de Madeleine le dieron Calpol a la niña? No ha sido hecho duas crianças de um ano e pouco, quase dois anos, estivessem dormindo em duas camas pequenas, numa habitação onde há entrado dezenas de pessoas, se há acendido e apagado as luzes, se há hecho muito barulho e se quedaram sempre dormindo. A polícia portuguesa tratou de demostrar que Maddie havia morto por um acidente doméstico. Que los padres ocultaron el cuerpo e hicieron creer que la niña había sido raptada. Pero esta línea de investigación tampoco se sostuvo. Y apareció otra. Maddie fue raptada por un pedófilo. Los investigadores creyeron que el hombre que cargaba con una niña esa noche podría ser un pedrasta. Investigaron a los pedófilos que estuvieron en Portugal antes y después de la desaparición. Incluso distribuyeron un retrato robot con la cara del posible verdugo. Ese retrato robot tampoco dio frutos. Pero que Maddie haya sido víctima de una red de pederastia siempre ha estado en la mente de la policía británica.
Por eso, el caso vuelve al origen. A este hombre, condenado por abusos sexuales y asesinato de niños. Estamos ante el captor o asesino de Madeleine. Como investigadora, sorprende por cuanto han pasado ya muchos años y en aquel momento se analizaron y se investigaron las comunicaciones, se investigaron las personas que estaban próximas al lugar. Y bueno, pues que 12 años después vuelva a salir un pedófilo como candidato a ser el secuestrador de Madeleine. Bueno, ojalá sea cierto, pero cuanto menos sorprende que haya tenido que pasar tanto tiempo. En este momento se habla de un pedófilo que es alemano, que está condenado a prisión perpetua, que ha asesinado niños. Eso ha salido en la prensa británica, solo que aquello que lo sé es que no es ese, que es un otro. También está detenido en la Alemania, también es pedófilo, y que años después, muchos años después, parece que en un chat de pedofilia hay una conversa entre esa persona y otra persona donde hablan de Madeleine. Este señor dice que usted que no, no puede ser. El comisario del caso Madi acaba de desvelarnos una clave importante. El pedrasta investigado no es el hombre que cumple condena en Alemania por abusar y matar a tres niños. Es otro hombre. También es pedófilo. También es alemán. Y también estuvo en el sur de Portugal los días previos a la desaparición de la niña. ¿De quién se trata? Te digo otra cosa. Lo raptor es parecido, es casi igual a Gerald McCain. Ese no es parecido a Gerald McCain. ¿Usted ha desmentido esta información en algún lado? No. ¿De la publicada? No. ¿Es la primera vez que lo hace? No he hablado con ella. ¿Es la primera vez en un medio español? Sí, sí. Les recordamos lo que acabamos de descubrir. El pedrasta que investiga a la policía no es el condenado alemán. Es otro hombre. Gonzalo Amaral, ha sido un placer. Gracias por participar en este programa. Según la descripción, es de complexión delgada. Mide alrededor de 1,75 centímetros. Pesa entre 80 y 85 kilos y tiene el pelo castaño oscuro. ¿Cómo es posible entonces que la prensa británica haya acusado al pedrasta asesino de ser el sospechoso? Contactamos con el medio británico que ha señalado a este hombre. Pero no obtenemos ninguna respuesta. El medio de comunicación no se pronuncia. Hemos contactado también con Scotland Yard. Y tampoco nos han respondido. Los únicos que nos han contestado han sido los portavoces de la familia McCann, aunque han declinado participar en este reportaje. Temen que cualquier declaración empañe la nueva línea de investigación. Pero además del pedrasta, hay otra línea de investigación abierta. Este programa ha podido saber que un equipo de investigadores busca a Madeleine en un rincón de Europa. Ese rincón es un país del sur, que da al Mediterráneo, y no es España. No buscan a la niña de 3 años de inocente sonrisa. Quieren encontrar a esta adolescente. Si está viva, probablemente no recuerde su pasado, pero sus ojos la delatan. Esa marca la une con la niña que pasaba unos días de vacaciones con sus padres y sus hermanos en una playa del Algarve. Porque un caso de desaparecidos nunca se cierra. Hasta que no se resuelve, los investigadores siguen al pie del cañón. Aunque en España todavía hay 12.300 casos sin resolver, 12.330 nombres. Algunos los conocen perfectamente, como el de Marta del Castillo. Probablemente el caso más mediático de desapariciones en nuestro país. Pero hay muchos más. 12.330 personas desaparecidas en España, pero detrás de esos números hay mucho más. Hay familiares y amigos que continúan buscando. Para ellos existen asociaciones como SOS Desaparecidos. ¿Qué es SOS Desaparecidos? Bueno, SOS Desaparecidos lo fundamos mi amigo Frank y yo con el único fin de ayudar a las familias, difundir las alertas que se ha demostrado que es tan importante, colaborar lo más estrechamente que podamos con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y ser una herramienta para
para nuevos protocolos. Su teléfono está encima de la mesa, lo tiene usted en silencio, pero desde que hemos empezado a hablar no para de iluminarse. ¿Cuántas llamadas recibe usted a lo largo del día? Bueno, depende, hay días que 50, hay días que muchas veces que no puedo atenderlas y también hay veces que una madre o un padre te llama a las 3 de la madrugada porque necesita hablar. Comprobamos que esta asociación atiende a familias de desaparecidos en cualquier momento, como en medio de esta entrevista. Sigue sonando el teléfono, ¿se lo quiere coger? Es de Italia. Es de Italia. Sí. Hola, buenas. Sí. 3 años que no lo ven. ¿En qué parte de España estaba? En Gerona. ¿Hay algún tipo de denuncia puesta en Italia o en España? Bueno, haga una cosa, mándeme la denuncia que tiene usted en Italia, ¿ok? A nuestro correo electrónico. Entonces, cuando reciba todo esto, lo pongo en manos de policía y con lo que sea, a través de WhatsApp, a través de correo. Ya estamos en contacto. Venga, a ti, ánimo, chao. Bueno. ¿De Italia? Sí, de Italia. En este... Es un desaparecido, pero en España, ¿no? Sí, 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 es un desaparecido. Dice que hace ya 3 años que pusieron la denuncia en Italia y que no han conseguido nada, ¿no? Al año se producen sobre 120.000 denuncias, de las cuales quedan sin resolver 1.100, 1.200. Pero es que esto significa que hoy van a desaparecer 3 personas y nunca más vamos a saber de ellas. Primer objetivo de una alerta, que si la persona se ha fugado, vea que lo están buscando. Segundo, si la persona que ha desaparecido está siendo manipulada, está siendo retenida por terceras personas, que estos cojan miedo. Y la tercera, muy importante, es que cualquier ciudadano que vea a un desaparecido, que piense que lo ha visto, que nosotros lo que nos aportan lo pasamos a los cuerpos de seguridad. ¿Usted es familiar de un desaparecido? Sí. ¿Desapareció su hijo? Sí. ¿Hace cuánto? 11 años. 11 años. 11 años. En un desaparecido el duelo está congelado. No puedes cerrarlo. Con lo cual, esa herida jamás se cierra. Mi hijo no merece que yo me rinda. Joaquín, gracias por atendernos. A vosotros, por darnos este espacio que os necesitamos mucho. Cada día desaparecen 3 personas. Muchas de ellas no regresan. Personas que dejan detrás familias y amigos. Con preguntas que nadie responde. Que dejan de escuchar sus voces. E incluso olvidan sus caras. 12.330 familias que les buscan, como la de Angelines o la de Paco. No olvide que el próximo podría ser usted.